calentamiento global es lo que producen los carros al botar CO2 que va a la atmósfera, y también el biogás que se produce a partir del ganado. Cuando hacen popó, se produce un biogás, el biogás, y entonces calienta mucho la... se va para la atmósfera y entonces entran los rayos del sol, pero no pueden salir. Y también el aire, también están en la atmósfera, antes estaban en la atmósfera, bueno, también hay un poquito hoy en día, pero porque está el aire ahí, sí va a ser calentamiento global, porque se necesita una moderación, no queremos que el planeta esté tan frío ni tan caliente, entonces para eso se necesita el aire, primero para respirar, si no, no deberíamos, y para la atmósfera, para que no se caliente tanto en el planeta ni se enfríe tanto el planeta. ¿Cómo vamos a hacer el experimento? Primero vamos a tener en una biogás. Le echas biogás en un tarrito de aquí, en una botella plástica o lo que sea, pero pequeña, que quepa en un tarro así. Se lo echas sin que se riegue. Se lo echas y también le echas un termómetro. Lo cierras bien y lo esperas una hora. Y lo mismo con todas. Le echas aquí aire, ya saben, y lo tapan. Ahí me confundí con esa tapa. Y aquí agua carbonatada. Para hacer el biodigestor necesitamos un tanque, tubo PVC, una bomba pegante. También para hacer el biogás, luego que ya tenemos el biodigestor, licuamos los residuos de cocina, los mezclamos en el tanque que ya tiene el estiércol de vaca, lo pegamos con cinta para que no se nos salga, le sacamos el aire con una jeringa y luego le ponemos un termómetro para... Acá ya después de 2 meses tenemos el biogás, está acá, pero cuando abrimos esta válvula lo podemos recoger en esta bomba. Entonces, acá está el biogás que lo vamos a utilizar para continuar nuestro experimento que calienta más, el aire, el CO2 o el biogás. Ahora vamos a hacer el CO2. Para ello utilizamos 50 gramos de bicarbonato y 50 mililitros de vinagre. Mezclamos, tapamos y obtenemos el CO2. Tenemos 3 frascos, en uno CO2, en otro biogás, en otro aire. Cada frasco tiene un termómetro para medir la temperatura. Luego dejamos que se caliente con eso. Después de unos minutos, la temperatura a la que llegó fue de 35. Luego dejamos que se enfríe y miramos cuál se enfría primero. Pasaron 25 minutos, el aire estaba a 20, el CO2 a 25 y el biogás a 28, por lo que el biogás es el que más calienta la atmósfera.